Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy les hablaremos de la investigación farmacéutica. Cada día vemos más gente mayor. Hace un siglo la esperanza de vida en Europa era de 45 años. Ahora ya se acerca a los 80. Pero vivir más también hace que surjan nuevos problemas. Por otra parte, el estilo de vida también ha cambiado, siendo en algunos aspectos menos saludable y con ello han aparecido nuevas enfermedades. Preparar un nuevo medicamento es una carrera de obstáculos muy dura. Desde el momento en que se concibe un fármaco hasta que llega al mercado pueden pasar hasta 15 años. Crear un medicamento puede costar cerca de 700 millones de euros. De cada 100.000 compuestos, solo uno llegará al mercado como medicamento. La agilidad a la hora de investigar es clave. Tener una dimensión mediana en el conjunto mundial, como las empresas farmacéuticas españolas, permite esa flexibilidad crucial. Para competir con éxito en el sector farmacéutico, es necesario disponer de un sistema de investigación y desarrollo que cumpla las siguientes características: excelencia científica del personal, suficiente nivel de recursos económicos, estructura organizativa flexible y, por último, capacidad para desarrollar alianzas estratégicas con otras compañías del sector. Encontrar fármacos para las enfermedades emergentes es un reto para la industria farmacéutica. Competir en este terreno exige grandes inversiones y mucha previsión. Como un medicamento cuesta muchos años de trabajo y pruebas, los investigadores han de tener en cuenta ahora mismo qué necesidades tendremos en el futuro. Por todo ello, cada vez es más complicado encontrar fármacos nuevos. Como ejemplo, destacar que el número de nuevos medicamentos que llegaron al mercado se redujo en un 50% en una década, con solamente 26 nuevos medicamentos en 2004. Todavía queda mucho camino por recorrer y medicamentos por descubrir. Nuestra estrategia combina la investigación básica de nuestras propias moléculas con el desarrollo y la innovación de nuevas formulaciones que permiten no solo mejorar su administración, sino la lucha contra las enfermedades. En España tenemos unas 260 empresas farmacéuticas que dan trabajo a más de 35.000 personas con una gran preparación profesional. La cifra es importante, pero solo representa el 7% del empleo farmacéutico de toda Europa. Los laboratorios farmacéuticos españoles gastan en I+D 10 veces más de lo que correspondería por su peso en el conjunto global de industrias. La industria farmacéutica es un sector intensivo en conocimiento y su misión principal es la de aportar soluciones a los problemas de salud de hoy y de futuras generaciones.